Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy voy a mostrar cómo desarrollar un micro framework en PHP. Primero nos vamos a remitir al concepto de micro framework que nos da Wikipedia, que dicho sea de paso, es un concepto bastante acertado. De acuerdo a Wikipedia, un micro framework es un término que se usa para referirse a una aplicación web minimalista. En contraste con un full stack framework o framework completo, no implementa características como administración de usuario, autenticación, autorización y administración de roles. Tampoco implementa una o tampoco tiene o implementa una capa de abstracción de accesos a base de datos o un ORM o lo que se conoce hoy relational mapping. Tampoco implementa validación de datos ni limpiezas de datos. Por lo general no integra un motor de plantilla. Entonces, un micro framework fundamentalmente lo que hace es recibir una petición HTTP y responde también con una petición HTTP. También presenta un componente para administrar lo que son las rutas. Teniendo en cuenta estas características, un micro framework es ideal para desarrollar aplicaciones middleware o para implementar APIs. Aquí Wikipedia nos da un pseudo código donde este pseudo código lo que hace es manipular una ruta determinada. La ruta sería esta y devolver un mensaje. Nos pone ejemplos de micro framework. De PHP veo por aquí que es Slim y Lumen. Pero bueno, en este caso no vamos a usar estos micro frameworks, sino vamos a implementar uno propio. Desarrollar un micro framework desde el inicio es una tarea titánica, por supuesto, debido a que tendríamos que desarrollar o implementar las clases que se encarguen de manipular las peticiones HTTP, así como implementar las clases o el componente que manipule las rutas. Entonces, vamos a basar nuestro micro framework en componentes que ya están desarrollados, componentes en este caso de Symfony. Y para ello vamos a empezar. Yo he decidido llamarle a mi micro framework Bonsai PHP, para hacer alusión de que es algo pequeño. Y vamos a empezar creando nuestra estructura de directorio. Vamos a tener nuestro directorio source. Config. Templates, porque en este caso vamos a integrar un motor de plantilla, el motor de plantilla Twig, que también es desarrollado por Fabien Potencier, el creador de Symfony y también creador de Twig. Aunque este motor de plantilla actualmente es mantenido por varios desarrolladores, al igual que los componentes de Symfony. Vamos a crear nuestro directorio public donde van a estar nuestros CSS, nuestros JavaScript y aquí vamos a tener un fichero PHP que sea index.
PHP. Dentro de public. Dentro tenemos config public. Dentro de source vamos a tener controllers, que son nuestros controladores. Vamos a tener una clase que sea app.php, que se va a encargar de iniciar como tal la aplicación. Vamos a tener el directorio útil. Dentro de útil vamos a tener la clase config y aquí tengo mal los namespaces. Mi namespace va a ser bonsai. Eso lo vamos a arreglar ahorita, que se va a encargar de manejar las configuraciones. Este namespace es bonsai. Y no he creado ningún controller todavía. Tenemos los templates. Útil. Claro, me está creando aquí en bonsai. Me crea la clase útil, no dentro de source. Bonsai, bonsai. Eso me lo hizo el Eclipse. Pero bueno, vamos a. Dentro de config me puso esto para acá. Eso me lo creó el Eclipse porque el namespace. Vamos a pasar este útil para aquí. Vamos a eliminar esto aquí. Tenemos config public source controllers útil app. También vamos a tener nuestro directorio var. Dentro de var vamos a tener el directorio cache. También se pudiera tener el directorio logs. Aunque no lo usemos, solo estamos definiendo nuestra estructura de directorio, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos instalar los componentes que vamos a usar, ¿verdad? Entonces tenemos aquí los componentes. Sería Bonsai PHP. Vamos a instalar con Composer. Composer es un administrador de dependencias en PHP. Sería Symfony, HTTP, Foundation, que es lo que se va a encargar de manejar las peticiones HTTP. HTTP Foundation. No. Vamos a buscar Composer Source Symfony.
es ATDB Foundation. Symfony, sí. Composer Require ATDB Foundation. Parece que había puesto mal el nombre. Ya tenemos nuestro componente que va a manejar las peticiones HTTP. Necesitamos el componente para administrar la ruta, routing. Necesitamos el componente, un componente que sea config para manejar las configuraciones. Y el componente doc environment que también nos va a ayudar a manejar las configuraciones. Vamos a instalar nuestro motor de plantilla que es Tweet. Y bueno, nuestro framework tendría un tamaño aproximadamente de 3.8 megabytes de dependencias. Entonces vamos a comenzar a desarrollar nuestro micro framework. Lo primero que vamos a hacer es que nuestro index, este index lo que va a hacer es un include. Un include public index.php. Perfecto. Y aquí en mi public index.php lo único que voy a decir es require. Sería dir name dir punto vendor autoloa punto php. Este es el fichero que se va a encargar de hacer autoloa a mis clases, ¿verdad? ¿Y dónde sería esto? Dir name de dir, el directorio de index es public y el dir name de public es bonsai.php, que es, entonces este sería como el directorio raíz, ¿verdad? Entonces, mi app, ¿qué va a tener? Mi app en source. App que va a tener, pues va a tener un public static function create. Public static function create. Vamos a crear un directorio más de trace. Aquí donde vamos a tener nuestros trace. Y vamos a crear un trace que sea. Ahorita le cambiamos el singleton. Le cambiamos el namespace. Singleton trace. Finish, que va a tener una propiedad que sea protegida, instance null, y voy a implementar el patrón singleton.
Aquí va a ser prevey clon para que no prevey function clon para que no se le pueda hacer para que no se pueda clonar el objeto. Protect function construct. ¿Verdad? Constructor sea protegido. Y ahora voy a tener un public static function create que va a crear una instancia de si static. Esto implementa el patrón singleton instance is null. Entonces, static instance new static. Esto implementa el patrón singleton return static instance. Ok. Ahora mi clase config. Mi clase app. Usa Singleton Tray. ¿Verdad? Y lo único que va a tener por el momento es un construct. Public function. Construct. Y va a tener function run. Public function run. Un run que se va a encargar de ejecutar o lanzar la aplicación. ¿Verdad? Entonces, en mi index.php de public, fíjate que mi index que está más afuera. Y ya verán por qué uso ese index que está más afuera. Lo único que hace es incluir el vendor. No, el index que está más afuera incluye al index, al fichero index.php que está en public. El punto significa el directorio actual. Es lo mismo que si yo pusiera aquí index a dir. Punto public, así está mejor, ¿verdad? Digamos que es más más portable. Entonces se incluye este índice require el vendor y ahora lo único que hago es decir que mi app es igual a app create, ¿verdad? Y ahora lo único que le digo app run. Y mi aplicación debe ejecutarse. Por supuesto que esta es la primera implementación. Ahora yo tengo que ver cómo manejo las rutas, ¿verdad? Y cómo creo las configuraciones. Tengo este directorio de config, ¿verdad? Tengo este directorio de config y entonces necesito manejar la ruta, las configuraciones y demás. Por lo tanto, aquí voy a crear en tray
Dentro de tray voy a crear se va a llamar registry o register tray y va a implementar el patrón register, ¿verdad? Register tray. O registry de registro y va a implementar el patrón, es el patrón me parece que es register pattern, vamos a buscarlo, no recuerdo bien, o registry pattern, me parece que es así, registry pattern, ok. Estaba buscando información sobre el patrón registry y quizás okay. Okay, hablando de cosas, pero sería register tray. En resumidas cuentas, el patrón registry es aquí el namespace bonsai. Trace el namespace y en resumidas cuentas el patrón registry lo que va a almacenar es un llave valor, es decir que tenemos un storage, en este caso puede ser storage un arreglo de tipo array y lo único que vamos a hacer es implementar las funciones add para añadir y value, añadir valores a ese registro. Es una implementación que nos permite tener un almacenamiento llave valor. Ahora, para obtener get, solo pasamos la llave. Return.
y set para devolver el valor de una llave determinada. This storage en key, y no devolvemos null para comprobar si un valor existe. O mejor dicho, si una llave existe. Incluso podemos implementar exist y en key public function exist. Creo que el exist no exist value, el primero comprobamos si existe la llave. Vamos a cambiar el nombre para que sea más exist key y exist in array this storage es al revés, es aquí. Con esto comprobamos si un valor existe, value in array. Vamos además a añadir una función que sea para borrar un valor, o mejor dicho, sí, un valor sería un set this storage esto siempre y le pasamos la llave. Esto siempre me va a eliminar un valor de dentro de storage. Y entonces ya me implementé mi registry pattern, ¿verdad? Usando un tray. Ahora mi config va a usar ese tray y por lo tanto va a implementar, ¿verdad? Va a implementar el patrón registry tray, pero además va a usar el singleton tray, ¿verdad? Y por aquí ya vamos teniendo la configuración principal. Vamos a ver hasta todo lo que seamos capaces de adelantar hoy. Quizás tenga que terminar el video antes de completar todo lo que quiero ver hoy. En ese caso haríamos otro video. Y aquí vamos a hacer un construct. Sería public function construct public, sería público, y aquí simplemente vamos a crear nuestra configuración.
Porque me está diciendo que Ah, claro, pues me falta. Perfecto. Y entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar nuestras configuraciones. Nuestras configuraciones. Y por acá en el index, de public, podemos quizás definir el directorio root. Podemos hacerlo aquí, definir el directorio root o el directorio raíz, o quizás hacerlo en el mismo config. Vamos a ver, en el mismo config podríamos decir que this add, puedo hacer esto porque recuerden que estoy usando el tray registry thread tray y puedo por lo tanto usar esta función de añadir un valor y una llave rootDir. Y ya verán después por qué sería dir name. El dir del dir name de dir. Bien, es decir, que el directorio padre de config es útil. Y el directorio padre, que es la función dir name, como pueden ver aquí, de útil es source y el directorio padre de source es bonsai.php, es decir, el camino absoluto de bonsai.php, ese es el directorio root. Por lo tanto, ahora puedo agregar una función aquí, sería function getRootDir. Return this. Este método de storage, ¿se recuerdan? De paso, rootDir. Bien, ahí tengo mi rootDir. Además, debo cargar usando dot environment. Dicho sea de paso, esto es una wiki que estoy implementando basado en este mismo concepto. Se llama stomp.php y está basado en este mismo concepto que estoy mostrando aquí. Ya yo la tengo bastante adelantada, como pueden ver, y usa esta misma filosofía. Está basada en los componentes de Symfony. Y no en todos los componentes, solo en algunos. Aquí se puede ver, por ejemplo, en composer.json. No veo aquí porque esto es de Eclipse. No, dependencia. Aquí. Symfony, HTTP Foundation, Routing, Config, Tweet, Doc Environment, Common Mar para parsear Markdown, SlitDB, que es una base de datos NoSQL desarrollado en PHP, File System y Slugify. No tienes más componentes. Entonces la idea es esta, basada en esto mismo que estoy explicando aquí, estoy desarrollando esta wiki, que es una wiki personal, que parsea Markdown. Bien, entonces aquí tengo el rootDir. Entonces debemos cargar, vamos a ir a Symfony un momentico, al github.com Symfony
Y vamos a buscar el componente doc environment, a ver qué nos dice que lo estamos usando. Dice que parseas.environmentFiles to main environment variable store storing server or dollar environment. Es decir, que este componente lo que hace es parsear un fichero punto environment y lo va a poner en las variables globales dollar guión bajo server o dollar guión environment. Sería en esta variable o en esta. Y que se usa de la siguiente manera. Por lo tanto, nosotros lo vamos a hacer así. Dice que si usamos load, el método este, loadEmp, va a cargar tanto los ficheros .env.env.local y esto que está aquí. Bueno, muy bien. Entonces debemos procesar eso dentro de nuestra clase config también. Entonces decimos que vamos a ver dot environment or environment con a new dot no me busca de. ¿Será que yo no está dentro de mi composer? Dentro de composer. Mi composer. Aquí vamos a ver las dependencias. Es que autoload dependencias. Dependencia. Mira, el Eclipse tiene para manejar de forma gráfica el composer.json. Esto no uso mucho Eclipse realmente para desarrollar el PHP y no es mi IDE preferido, aunque sí veo que está bastante aceptable. De hecho, para PHP yo creo que no hay un buen IDE como tal. Mucha gente, quizás los fanáticos de Bing o los que les guste mucho Bing, dicen, no, Bing es muy bueno para desarrollar en PHP, se puede configurar como un IDE. Yo, Bing, me encanta Bing, pero para editar configuraciones de servidores, no como un IDE. Para un IDE se necesita algo más que te ayude, que te facilite el desarrollo, que te dé un autocompletamiento decente, que te dé estas cosas, estas facilidades. Y veo que sí, que Eclipse está bastante bueno. Está bastante bueno Eclipse. Aunque tiene un detallito aquí. Por ejemplo, yo le doy aquí y esto no se ve. Esta ayuda que muestra aquí no se ve. Sale en negro, pero esto es. Esto es más bien por el tema este de Genome que estoy usando, que es el tema por defecto. Tiene ahí algún problemita ahí que entonces me provoca esto en Eclipse, pero bueno, es algo que no puedo trabajar con ese problema. Pero bueno, aquí tengo dot environment. Qué raro que no me autocompleta aquí. Dentro del config no me completa la clase dot env. New dot env. Ah, aquí está. Perfecto. Y ahora yo digo environment.load environment y el path sería rundir this get rootDir punto punto environment. Ahora yo puedo crear ese ficherito y añadir mis propias configuraciones de acuerdo a mi ambiente de desarrollo. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer aquí? Yo puedo decir touch punto env. Touch
local punto local puedo crear este y decir que el mi environment actual es local, ¿verdad? Aquí también pudiera tener otras configuraciones. Y ahora, cuando yo cargue esto, se me debe cargar. Ahora, si usted hace esto, un var doom, la variable environment, debe estar el valor este que está aquí. Aquí en el Eclipse no me deja ver los ficheros ocultos. Me debe salir el valor de app environment. Pero para eso debo hacer lo siguiente, ¿verdad? Debo hacer lo siguiente. Debo en mi app source, en mi app, en el constructor debo decir que el app usa el singleton tray, por lo tanto prevail config. Mi config, y ahora disconfig es igual a config create, config create. No tenemos nada todavía, por lo tanto aquí vamos a comentar. Si no, no tenemos que comentar. Sería localhost bonsai 8080 bonsai PHP. Vamos a ver qué nos dice. Claro, aquí nos está dando un error. Dice que no se encuentra. ¿Por qué no se encuentra? Porque debemos agregar a nuestro composer para que el mismo sea capaz de cargar nuestras dependencias. Y el namespace es bonsai y sería source. Esto que está aquí, bueno, está bastante cómodo, ¿no? Esta parte que nos da el Eclipse. Ahora el composer. Mira, nos permite administrar las dependencias de manera gráfica en el Eclipse. Ah, mira, qué bueno está esto. Qué bueno está esto. Ok, aquí está. Aquí está. Bien. Y bueno, aquí nos los muestra en formato de, ya, de texto. Ontoloa, bonsai, PHP, pero debemos hacer algo más. Debemos hacer un DOM, sería el composer. Out DOM Autoloa para poder cargar nuestras clases. No. Bonsai source bonsai Autoloa puede llevar standard request. Bonsai dice que must end with name space separator. ¿Será así? No. ¿Será aquí? No, tampoco. Bueno, hay un problemilla aquí que no sé realmente a qué se debe. Namespace separator. Namespace separator. Bueno, vamos a ver aquí como yo lo hice para esta. Ah, es que es doble. Para este caso.
Es doble. Don't save. Para que pueda escapar. Ahora. Oh, pues no. Hay un problema aquí que nos. Déjame ver. Impulsor. Dos puntos source. Ah, ajá. Por supuesto. Y en lugar de ser aquí, debe tener esto aquí. Ay. Realmente no sé qué es lo que está pasando. Autoloa, bonsai, source, edit, bonsai space, source. Supuestamente debe funcionar. Bonsai es el nombre del namespace. Ok, esto. Vamos a ver si copiamos este aquí. No, don't save. No salvar. Vamos a ver si es que hay algo aquí. No me. Autoloa. Stone. Bonsai. Source. Debiera funcionar. Está igual, no hay diferencia. Quizás Composer Realmente no sé qué. ¿Por qué pasa esto? Y no entiendo. Aquí. Compose. Configuration. Composer JSON. El autoloa. Ok, vamos a buscar este error en internet porque no sé qué significa. Por alguna razón no está salvando esta información. Okay.
No la salva. El problema es que no la está salvando, ¿verdad? No sé si es que es un problema del eclipse. Pero no la está salvando. Y ahora cuando voy aquí. Es que no la salvan. Qué interesante. No sé si es que pasa algo en el eclipse, ¿no? Pero no la salva. Ya sea un error del eclipse. Entonces vamos a hacerlo aquí por Bing. Aquí viene Bing al rescate. ¿Verdad? Y ahora vamos a ver si es verdad. Perfecto, ahora sí. Que había un problema con el eclipse que no le estaba salvando esa información. Cerramos aquí, vamos a ver qué pasa. Source trace singleton trace no found en línea 7. Claro, hay que arreglar ese namespace en app. Esto es bonsai. El namespace es bonsai. Trace. Y el single trace no es bonsai. Quizás haya que me señala esto aquí, pero funciona, realmente funciona. Trace. Por el momento podemos dejarlo así. Vamos a ver ahora qué nos dice. Bonsai app instant static property esto. No hace falta porque esto es un trade. Un trade. ¿Verdad? Protect instant. Ahora sí. Esto es un trade. Self. Y en el trade. Instance en la línea 14. Protect this instance. Okay. Instant. Claro. Public static function create self instance. A ver si es que es un problema. Protect the instance. Sí, yo. Public protect the instance singleton trace. Yo sí, yo lo hice aquí dentro de este trace singleton trace.
Me falta el Stati. Bueno, es que hasta ahora realmente Protecti Stati, como se lo dije, como ya le había comentado, vamos a ver Single Trade Instant. Incluso aquí lo tengo, como Stati. Pero el sell es suficiente, porque el problema es que cuando esto es un trade y cuando una clase usa el singleton trade, pues simplemente se sobrescribe la propiedad instance para esa clase. Es decir, la clase sobrescribe la propiedad instance, ¿verdad? Ahora debe funcionar. Eso es otro problema. Entonces, pero es un problema fácil en config. Config, claro. No es source, es bonsai. Ok. Perfecto. Y aquí tengo appenvironment.local. ¿Verdad? Entonces, ya he hecho la primera configuración. La primera configuración. Y por aquí puedo seguir, ¿no? Vamos a eliminar esto aquí. Déjame ver el singleton trade. Self instant. Static return self instant. Perfecto. Ya tengo aquí. App. Entonces tengo el config aquí, por ejemplo, public function run. Y aquí en el app puedo decir public function getConfig, ¿verdad? To this config. Entonces, por ejemplo, si yo hago esto aquí, yo puedo decir, vamos a ver, app getConfig getRootDir. Vamos a hacerle un bardoon a esto para ver qué nos muestra. Perfecto. Entonces hemos concluido la primera parte de estos videos y la primera parte de nuestro micro framework. Bueno, comunidad, esto ha sido todo por hoy. En un próximo video seguiremos creando este micro framework. La idea es que usted pueda crear y tener un entorno de desarrollo. Lo voy a subir a GitLab con el mismo nombre. En la descripción del video voy a dejar el enlace por si usted quiere usar ya esta misma estructura para implementar su proyecto. Usar un micro framework, como dije anteriormente, es bueno. Se usa en middlewares o APIs, pero también se puede hacer en aplicaciones pequeñas que no sean muy grandes. Ya para aplicaciones complejas y grandes es mejor usar un full stack framework. Hay varios frameworks desarrollados en PHP como Symfony, está Laravel, está
Zen, que ahora se llama Láminas. Y a mí me gusta Symphony. A mí me gusta Symphony. Pero también incluso un microframework se puede hacer para desarrollar aplicaciones grandes. Porque es ligero, tiene un, no te agrega ficheros y componentes extra. Y entonces eso te da bastante control. Entonces, bueno, comunidad, nos vemos en un próximo video.